esta historia, una niña que estaba sentada empezó a temblar y de repente se escuchó. Y que se hace pis. ¿Es en serio? ¿No les va a pasar? ¿No? Bueno, en esta historia yo voy a ser una persona loca. Déjenme, me transformo en él. ¿Están listos? ¿Me ayudan a contar a la cuenta de tres? Ok, y dice... ¡Ya sé! Siempre soy, he sido terriblemente nervioso. Pero esto no quiere decir que esté loco. Simplemente todos mis sentidos se han... cocinando en tu casa y en la tuya, si es cierto, tu mamá está cocinando sofitos ahorita, ¿verdad que sí, campeón? ¿Sí, campeón? Vamos a tener una invitada. No, no, pase, yo no hago nada, no estoy loco, no soy ningún loco, me pueden acercar niños. Bueno, les voy a contar, ¿ustedes quieren saber por qué maté a mi jefe? Cuando se hacían las 12 de la noche y mi jefe estaba muy bien dormidito, es más, roncaba por arriba y roncaba por abajo. Yo me acercaba lentamente hacia la puerta y la abría poquito y entonces me quedaba. Quedé quieto mitad de la noche, como un tigre acechando a su presa. Así me quedé durante una hora. Y mi patrón veía la noche, veía la oscuridad, mas sin embargo no me veía a mí. Y yo sí veía su ojo, su malvado ojo. Por fin lo tenía tan cerca, por fin me podía deshacer.
asco, ¿verdad? No. Simplemente todos mis sentidos estaban afinados. Exacto. Me acerqué poco a poco. ¿Y saben qué escuché? El corazón de mi jefe estaba latiendo. Mi jefe sabía que la muerte se acercaba, sabía que algo iba a pasar, mas sin embargo no sabía que estaba detrás de él y su corazón latía. Y mi jefe comenzaba a temblar, sabía que algo pasaba, pero no sabía que yo ya tenía casi mis manos en su cuello y el corazón latía cada vez más fuerte. Y entonces lo agarré del cuello, lo aventé al piso y entonces él gritó fuertemente ¡ah! Y yo levanté la cama y lo aplasté. ¿Esto me vuelve loco? No. Simplemente todos mis sentidos estaban afinados. Muy bien. Levanté las tablas y lo metí ahí abajo del piso, en el mismo piso en el que le quité la vida. Me serví un cafecito y por primera vez en muchos años dormí como un bebé. Hasta que escuché, ¿saben qué escuché? Unas sirenas de policía. ¿Cómo hacen las sirenas de policía? Porque ya le llevaron un año a quién sabe quién. Pues que estaban los polis. Digo, ¿vienen porque están haciendo un escándalo los mariachis? El de esta casa no es. No. Eso ya se encarga mi pareja. A lo que venimos es porque escuchamos un grito. Dígame, ¿su jefe dónde está? ¿El jefe? ¿Sabrá Dios? Se me hace que salió de paseo con una de las muchachonas que traen. Yo estoy solo, pero pasen. Sabían que los policías no iban a detectar lo que hice, así que ¿saben qué hice? Me atreví a llevarlos al mismito lugar donde había enterrado al patrón. Me acerqué poco a poco, les junté unas sillitas y les dije, ¿quieren té o café? Y uno dijo, quiero café. Y la policía dijo, yo quiero té. Me senté a platicar con ellos, tomando té. El patrón se fue de paseo. ¿Sabrá Dios dónde esté? Aquí no pasa nada. Yo estaba durmiendo como un bebé y el policía dijo, sí, está bien. Cuando de repente lo escuché. ¿Lo escuchan? Nervioso y se escuchaba cada vez más fuerte. ¿Lo escuchan? ¿Lo están escuchando? ¡Escúchame este latido! ¡Este horrible!
Gracias.